Bueno, para iniciar con el otro tema de integrales triples sobre coordenadas cilíndricas, primero pues hay que recordar un poquito de lo que estábamos haciendo en el ejemplo anterior. Nosotros usamos coordenadas cilíndricas cuando el volumen o cuando la superficie sobre la cual nosotros vamos a integrar tiene alguna parte circular en su base, ya sea en la proyección del plano XY, XZ o ZY. Si no tuviera una parte circular, no me conviene usar coordenadas cilíndricas. Y pues ustedes ya saben que cualquier punto en el espacio, cualquier punto, lo puedo describir como sus coordenadas R, teta, Z. O sea, cualquier punto XYZ, este es un punto P, coordenadas XYZ, yo lo puedo escribir como R, teta, Z. ¿Cómo? Lo que decía su compañero hace rato, siempre es importante partir del eje X positivo. Aquí está el ángulo 0, aquí está el ángulo pi medios y hacia aquí se va dando la vuelta sobre el eje, sobre el plano XZ. ¿Sí? Es decir, la vuelta se hace en el sentido antihorario. 0, pi medios, pi, 3 medios de pi, 2 pi. Esa es la vuelta completa. Ahora, eso es en cuanto al ángulo. Ahora el radio. El radio, nosotros vamos a observar que pues su longitud va a depender de la distancia que hay del origen al punto sobre el plano. Es decir, este punto de acá tiene coordenadas R, teta, 0. La distancia que hay entre estos dos puntos es el radio. Y pues obviamente la altura la vamos a determinar a través de Z, eso no va a cambiar, ¿de acuerdo? Entonces cualquier coordenada XYZ yo la puedo escribir en términos de sus coordenadas polares usando las conversiones que nosotros ya sabemos. Es decir, X sería R coseno de teta, Y sería R seno de teta y Z pues sería Z, o sea Z no lo voy a cambiar con nadie, ¿de acuerdo? Eso es importante que ustedes lo recuerden. A ver, con la cilíndrica. Entonces, eso va a ser súper importante que ustedes lo recuerden. Por lo tanto, de aquí vamos a obtener algo que nosotros ya sabemos, que es que R cuadrada es igual a X cuadrada más Y cuadrada. ¿Sí? Si nosotros quisiéramos calcular la tangente del ángulo teta, pues eso sería Y sobre X y ya está. ¿Okay? Y Z es igual a Z. Entonces, algo primero que vamos a tener que ir haciendo es identificando, ojo con esto, que les voy a decir, cualquier superficie con base circular se puede escribir en coordenadas cilíndricas. Cualquier superficie, siempre y cuando, ojo, que tenga una base circular. Entonces, quiero que ustedes observen lo siguiente. Cuando ustedes tengan un volumen, ustedes tienen que poder identificar cuál es la descripción de ese volumen. ¿Sí? Vamos a empezar con algo súper sencillo. Dice, describa la superficie cuya ecuación en coordenadas cilíndricas es Z igual a R. ¿Qué significa eso de Z igual a R? Pues vamos a ver. Si me están diciendo que mi superficie es Z igual a R, pues yo sé que R, ¿a qué es igual, chicos? A raíz de X cuadrada más Y cuadrada. Ok. Z es igual, R es igual a la raíz.
de x cuadrada más y cuadrada. Entonces lo que me están diciendo, que la superficie que me están describiendo es la superficie z igual a x cuadrada más y cuadrada. Pero esta superficie no está, está escrita en términos de función. Si yo estoy hablando de una superficie, ¿de qué superficie estarán hablándome? Pues la despejamos. ¿Y cómo me quedaría? Z cuadrada menos x cuadrada menos y cuadrada igual a cero. Y esta, chicos, ¿qué superficie es? Ya la habíamos visto en algún momento. Una posición. Todos son cuadráticos. Todos los coeficientes son iguales. Pero una dos estrella. De ellos. No. Pero dos de ellos. Ah, una silla de montar, ¿no? No. Es un cilindro circular. ¿Cilindro? No. Es un paraboloide. No. Ay, es. Recuerden, la D vale cero. Es un cono. Es un cono, chicos. Un cono circular. Chama. Que se abre sobre quién. Casi la atinamos. Casi. ¿Que se abre sobre quién? ¿Sobre qué eje se abre? Zeta. Se abre sobre Z porque Z es positivo. ¿Sí? Entonces, como Z es positivo, abre sobre Z. ¿Ok? Vamos a ver si es cierto. Sería Z cuadrada menos X cuadrada menos Y cuadrada. Hacer. Y en efecto es un cono circular que se abre sobre el eje Z. Entonces, este es un sólido, es una superficie, ¿sí? que tiene una base circular. Obviamente, cuando yo estoy hablando de superficies de integración, o sea, hace referencia a que nosotros tenemos que considerar que la superficie es rellena, es decir, no es hueca, está completamente sólida, ¿de acuerdo? Maestro, ¿de dónde, o sea, sacamos, de que primero pusimos que, o sea, sacamos el covalente, o sea, lo pasamos de polares a cilíndricas? Lo pasamos de polares, o sea... Porque ya está en polares, ¿no? De polares lo pasamos a normal. No, esto no es polares, esto es coordenadas cilíndricas. Ah. Coordenadas cilíndricas es cuando yo te doy una superficie escrita en términos de R y teta. ¿Sí estamos? Entonces, cuando veas esto, Z es igual a R, significa que te estoy dando el volumen o la altura en términos del radio y del ángulo. Entonces, a R lo pasamos a sus coordenadas rectangulares. Y de aquí, pues nosotros ya podemos identificar de qué superficie nos están hablando. ¿Ok? Entonces, pues, si nosotros quisiéramos hacer una integral sobre una superficie en coordenadas cilíndricas, o sea, si nosotros tenemos una superficie en coordenadas cilíndricas, pues lo único que tendríamos que hacer es lo que hemos estado haciendo hasta el momento. O sea, lo que hicimos en el ejemplo anterior sería algo como esto. Y si yo tengo una triple integral sobre E, y esta función, esta superficie es de una función cualquiera, f de x y z, diferencial de volumen. Esta triple integral, siempre y cuando E tenga forma circular en su base, yo voy a poder
convertirlo a coordenadas cilíndricas. ¿Cómo? Pues escribiendo una doble integral sobre una región D que tenga forma circular y luego escribiendo una integral sola de una función u1 de xy, de otra función u2 de xy, de mi función de f de x, y, z, todo esto, hay diferencial de z, todo esto por el diferencial del área. Eso quiere decir que esta integral doble, que está relacionada con el área de acá, yo la puedo resolver en coordenadas polares. ¿Qué fue lo que ya hicimos? En el ejemplo de la presentación anterior, yo puedo descomponer una integral triple como una integral doble que afecta a una tercera integral, donde la integral doble tiene forma circular, y como tiene forma circular, entonces la puedo transformar en coordenadas polares. Eso es hacer coordenadas cilíndricas. ¿Sí estamos? Y ya, obviamente, nosotros, ¿qué tenemos que hacer para poder escribir esto en coordenadas cilíndricas? Pero ya bien, entonces nos quedaría que nuestra triple integral sobre E de la función de f de x, y, z, diferencial de volumen. Entonces aquí tendríamos que poner, primero tendríamos que poner las constantes del ángulo, desde alfa hasta beta, desde teta 1 hasta teta 2, como le quieran poner. ¿Sí estamos? Entonces, voy a ponerle desde alfa hasta beta, para que se entienda que son ángulos. Después, tendrían que venir una función h1 de teta y una función h2 de teta, que son los radios. Es decir, mi radio 1 y mi radio 2 son funciones que dependen del ángulo teta, porque podría pasar que mi radio no tenga que ser constante. No, recuerden que ya habíamos visto eso cuando vimos integrales dobles en coordenadas polares. Los radios no siempre tienen que ser constantes. Puede ser, por ejemplo, como lo que pasó de calcular el área de la región de la flor, de un pétalo de la rosa de no sé qué. Entonces ya habíamos visto que nuestros radios pueden depender de teta. Y obviamente la tercera integral tendría que ser una función u1, pero ahora evaluada en r coseno de teta, r seno de teta, y otra función u2 evaluada en r coseno de teta, r seno de teta. No hay que perder de vista, hay que evaluar, que fue lo que hicimos en el ejemplo anterior. O sea, aquí tienen que ir las funciones, pero sustituidas, de f de r coseno de teta, r seno de teta, r de z de r de teta. Esto fue lo que hace ratito hicimos. O sea, nos estábamos adelantando un poco porque nos topamos con una base circular. Pero no hay que perder de vista esta r, no hay que perder de vista que nuestras funciones de los límites son constantes para el primer caso, funciones de una variable para el segundo caso y funciones de dos variables para el tercer caso. ¿Sí queda claro? Chicos, ¿puedes regresar al ejemplo? ¿A cuál? Al que puso. Al de z igual a r. Este. Sí. ¿La respuesta es eso o es el cono circular? Sí, es eso. O sea, porque solo me están diciendo, describa la superficie cuya ecuación en coordenadas cilíndricas es esta. Aquí solo quería que ustedes observen cómo hacerlo de las coordenadas cilíndricas. Vamos a ver el siguiente ejemplo para que puedan ver más o menos cómo aplicar esto de las coordenadas cilíndricas para buscar volúmenes.
Dice, un sólido E se encuentra dentro de un cilindro. Esto no tiene nada que ver, ¿eh? O sea, no tiene nada que ver el hecho que diga que se encuentra dentro de un cilindro con que tenga que usar coordenadas cilíndricas, ¿sí? Lo que sí tiene que ver es la forma que tiene la proyección que nosotros vamos a utilizar. Si la proyección tiene forma circular o de una parte de un círculo, tenemos que usar coordenadas cilíndricas. Dice, por debajo del plano z igual a 4, aquí está el plano z igual a 4, ¿sí? Se encuentra dentro de un cilindro, es todo lo que está dentro del cilindro, que está por debajo del plano z igual a 4 y por encima del paraboloide. No sé si se aprecia bien que acá hay un paraboloide. ¿Sí? Es apenas la puntita del paraboloide, porque el paraboloide se sigue expandiendo hacia abajo. ¿Sí está claro? Entonces, el paraboloide se sigue abriendo hacia la parte inferior, pero a nosotros no nos interesa todo el paraboloide, o sea, solo nos interesa la parte que nosotros estamos observando, ¿sí? O sea, así se abre el paraboloide. Por lo tanto, solo nos va a convenir analizar el volumen que se encuentra encerrado entre el cilindro y el paraboloide. Es decir, ese es el volumen que nosotros, más bien, esta es nuestra superficie de integración. Y la ecuación del paraboloide, pues ya la tenemos acá. Obviamente a nosotros nos la están dando aquí en la parte superior, nos las están dando como, aquí lo voy a poner, paraboloide. Nos los están dando como z igual a 1 menos x cuadrada menos y cuadrada. Pero al hacer la conversión en términos de coordenadas cilíndricas, quedaría como z igual a 1 menos r cuadrada por haciendo la factorización del signo. ¿Estamos? ¿Qué más dice? La densidad, ojo con esto, la densidad en cualquier punto es proporcional a la distancia. La densidad en cualquier punto es proporcional a la distancia del eje del cilindro. ¿Qué significa eso de proporcional a la distancia del eje del cilindro? Esta es una de las aplicaciones de las integrales. ¿Se acuerdan que ya vimos aplicaciones de las integrales dobles? Y alguna de las aplicaciones era calcular la masa de un cuerpo. ¿Cómo puedo calcular la masa de un cuerpo? Pues calculando la integral de su función de densidad. Entonces, me están diciendo quién es la función de densidad. La función de densidad, voy a marcar de este lado a E, porque voy a hacer otra marca. La función de densidad dice que es proporcional a la distancia que hay del centro a cualquier punto del sólido. Vamos a suponer que acá dentro del sólido hay un puntito, cualquier puntito, este de aquí. Este es un punto x, y, z, un punto cualquiera. La distancia que hay de aquí a aquí, del eje de rotación o del eje del cilindro, dice que es proporcional a la densidad en cualquier punto, es decir, la densidad en ese punto, dice que es proporcional a la distancia al eje del cilindro. La distancia de este punto al eje del cilindro, ¿cuánto vale, chicos? Si yo agarro un punto cualquiera, no lo voy a poner así porque si no se va a perder. Lo voy a poner por aquí más o menos. Aquí está el punto. Ese es mi punto x, y, z. Ese es el punto. Pregunta, ¿qué distancia hay de este punto al eje z? ¿Cuánto vale su distancia? Sería r, ¿no? Exactamente, r es r. ¿O 1? No, no, 1 no, porque... Es el radio, ¿no? Exactamente, es lo que vale el radio. Ni siquiera nos están diciendo cuánto vale. Bueno, el cilindro tiene como radio 1. Sí, aquí nos está diciendo que el cilindro tiene radio 1. Pero si es un punto que está dentro, cualquiera, entonces eso vale R. Lo que sea que valga R. O lo que es lo mismo, la raíz de x cuadrada más y cuadrada.
¿Sí o no? Sí. Entonces, ojo, no nos están dando la función de densidad, pero nos están pidiendo, nos están dando pistas para que nosotros la armemos. Entonces, la función de densidad de tres variables de un cilindro sería K veces R o K veces raíz de X cuadrada más Y cuadrada, que después yo lo puedo escribir como K veces R. Esta función que nos están dando aquí es la función que va a ser mi integrando, ¿sí? Entonces me están pidiendo encontrar la masa. Para encontrar la masa yo necesito calcular una integral. ¿Qué integral necesito calcular? La masa es igual a la triple integral sobre E, que es el sólido, de la función de densidad de mi de x, y, z, diferencial de volumen. Esta es la integral que yo necesito calcular. Ya tengo la función de densidad, ya me la dieron. Ahora, el chiste de todo este asunto es buscar a este, describir al sólido E. Muy bien. Entonces, ideas, chicos. ¿Cómo podemos describir a E? ¿De dónde a dónde va E? En términos de coordenadas cilíndricas, obviamente. ¿De dónde a dónde va? Recuerden, ¿a quién tengo que poner como constantes? ¿A quién tengo que poner como variables? De funciones de una variable. ¿Y a quién tengo que poner? ¿Qué proyección tiene? ¿Y sobre quién lo quieren proyectar? Eso va a ser importante. Para que se vea, la base circular es proyectada sobre X, Y, ¿no? Muy bien. Lo vamos a proyectar sobre X, Y. Va a ser una circunferencia ¿de qué radio? De radio 1. De radio 1, es correcto. ¿Cómo sabemos que es de radio 1? Porque ya nos lo habían dicho en la parte superior. Es X cuadrada más Y cuadrada igual a 1. Además de eso, si ustedes lo llegan a intersectar con el paraboloide, también les va a quedar que se intersectan en un círculo de radio 1, ¿sí? O sea, este circulito que se forma acá en la base también tiene radio 1. Entonces mi proyección justamente es en 1 aquí, 1 menos 1 menos 1, ¿ok? Entonces esto, que es la ecuación x cuadrada más y cuadrada igual a 1, nosotros sabemos que esto lo podemos escribir en términos de coordenadas polares. ¿Cómo nos quedaría en polares? O sea, en cilíndricas ya. ¿De dónde a dónde iría el ángulo? De 0 a 2 pi. De 0 a 2 pi. Luego, el radio iría de 0 a 1. De 0 a 1. Y finalmente Z lo tengo que acotar con base en su techo y la base. Entonces hay que tomar en cuenta que eso no lo habíamos escrito, pero hay que ponerlo aquí. El paraboloide sería la base. Y el techo sería esto de acá. ¿Ok? Entonces ya tenemos el paraboloide escrito en términos de coordenadas polares. Es 1 menos R cuadrada. Entonces la base sería 1 menos R cuadrada. Y el techo sería 4. Listo. Ya tengo mi región E, o sea, mi sólido E, escrito en términos de coordenadas cilíndricas. Ya tengo mi función de densidad, es K veces R. ¿Qué me hace falta? Escribir mi integral. Entonces la masa va a ser la integral de 0 a 2 pi de la integral
de 0 a 1 de la integral de 1 menos r cuadrada a 4 de la función de densidad, que en este caso es k por r, diferencial de z, diferencial de r, diferencial de teta. Y listo, chicos. Esta triple integral iterada me va a dar como resultado el volumen total. Perdón, no el volumen total, la masa total. Aquí sí tiene sentido. Lo que nosotros calculemos es masa, porque nosotros estamos haciendo el, esto es una función de densidad. Entonces lo que nosotros vamos a encontrar al final es masa. Es una de las aplicaciones, de hecho me estoy adelantando al último tema, que son las aplicaciones de las integrales triples. La masa y la densidad. ¿Sí estamos? Y ya esto les debe dar como resultado al final 12k quinto sobre pi. Esto les debe dar al final 12k sobre 5 por pi, donde k es una constante, no k de kilogramos. Ok, bueno, entonces aquí les voy a dejar pendiente el hacer el procedimiento. ¿Sí? Calculen esta integral técnica. Hacer el procedimiento. Y verifiquen que en efecto les da ese resultado. Ok. Muy bien, chicos. Vamos a hacer un último ejemplo antes de terminar. Dice, evalúe evalúe la triple integral de menos 2 a 2 de menos raíz de 4 menos x cuadrada a raíz de 4 menos x cuadrada y de raíz de x cuadrada más y cuadrada hasta 2 de la función x cuadrada más y cuadrada, diferencial de z, diferencial de e, de y, diferencial de x. Este dibujo que ustedes observan aquí corresponde a el sólido. Ojo, no hay que perder de vista. Esto es el sólido o superficie de integración. ¿Ok? No es, no tiene nada que ver con esta función. Esta no la podemos graficar. O más bien, no la debemos graficar, ¿sí? O sea, si pudiéramos, pero no debemos. ¿Por qué? Porque, le voy a poner aquí, debemos. Porque esta es la función, en teoría, de tres variables. Y como es una función de tres variables, ni siquiera sabemos qué es. Entonces, si la graficamos aquí, nos puede confundir. No, esta no tiene nada que ver. Nos interesa identificar el sólido que se forma con nuestros límites de integración, chicos. Estos de aquí, estos tres, van a delimitar toda esta figura. Vamos a observarla poco a poco. Por ejemplo, me dice que para x son valores constantes. Lo voy a ir escribiendo acá abajo. O sea, e es el sólido que está delimitado por de menos 2 a 2 en x, de menos raíz de 4 menos x cuadrada a la raíz de 4 menos x cuadrada en y, y de la raíz de x cuadrada más y cuadrada en z hasta 2. Entonces, una vez que nosotros pasamos de la triple integral iterada a nuestra descripción, nos vamos a dar cuenta que en efecto
la X está viniendo desde menos 2. Si nosotros continuamos la recta por aquí, vamos a ponerla de color negro. Si nosotros continuamos la recta por aquí, en efecto nos daríamos cuenta que la X viene desde menos 2 hasta 2. Que la Y en efecto va desde la raíz negativa, que es esta parte de aquí, a la raíz positiva, que es esta parte de aquí, de menos raíz de 4 menos x cuadrada a la raíz de 4 menos x cuadrada, ¿sí? O sea, yendo de aquí para acá, eso no hay que olvidar. X va de aquí para acá, Y va de aquí para acá y Z va de abajo hacia arriba. Entonces, de abajo hacia arriba, nosotros observamos que la ecuación corresponde al cono, a la mitad superior del cono, y topa con el techo, que es el plano. Entonces, ese es el techo y esta es la base. ¿Sí estamos? Entonces, todo esto lo vamos a observar en los límites de integración. Y cuando nosotros hacemos la gráfica, nos damos cuenta que entonces lo que tenemos es una superficie que tiene una proyección en forma circular. Y como tiene una proyección en forma circular, entonces lo puedo convertir a coordenadas cilíndricas. Esta triple integral, chicos, esta integral iterada, ¿cómo me quedaría escrita en términos de coordenadas cilíndricas? Entonces, a mí no me conviene hacer la evaluación así como está porque tengo raíces. Entonces, una vez que ustedes vean que tienen raíces en los límites de integración, no les conviene. Entonces, esta triple integral la voy a escribir como una... esta integral iterada la voy a escribir como la integral triple respecto a E de la función x cuadrada más y cuadrada diferencial de volumen. Y ahora, ¿cómo quedaría reescrita en términos de coordenadas cilíndricas? Hay que traducir a E, ¿no? O sea, hay que pasarlo a otra forma. Entonces voy a escribir acá abajito a E antes de hacer las coordenadas. E es igual a... Ahora sí. ¿De dónde a dónde iría el radio? El ángulo. De 0 a 2π. Nuevamente de 0 a 2π. Muy bien. ¿El radio de dónde a dónde iría? De 0 a 2. De 0 a 2. Y el techo y la base, ¿cómo los podría escribir en términos de R? La base sería R. 1 más R. De R a 2. De R a 2. Muy bien. ¿Saben cómo se simplifica todo esto que quedaba así feo al escribirlo en términos de coordenadas cilíndricas? Entonces, las coordenadas cilíndricas es lo que nos hacen es facilitarnos las integrales. Las convierten en integrales más fáciles de hacer, de resolver. Entonces, esta integral triple quedaría como la integral de 0 a 2π de la integral de 0 a 2 de la integral de R a 2 de adentro. Hay que evaluar x cuadrada más y cuadrada va a ser igual a R cuadrada, entonces va a ser de R cuadrada por R diferencial de Z diferencial de R diferencial de Teta. Y esta integral, chicos, al final les debe dar 16 quintos de pi. Ok. Entonces, nuevamente, aquí les voy a dejar a ustedes que hagan el procedimiento.
solamente para verificar que da 16.5. O sea, lo que yo estoy tratando de hacer con ustedes más bien es los planteamientos. Plantear las integrales para que ustedes vean cómo puedo hacer una integral triple en términos de coordenadas cilíndricas. Lo que sigue en otro tema es coordenadas esféricas, que es lo que vamos a ver el viernes. Pues por ahora, este tema de coordenadas cilíndricas ya terminó. ¿Sí? O sea, esto es lo último que vamos a ver de coordenadas cilíndricas. Con estos ejemplos. Y quedan estos ejemplos para que ustedes nada más verifiquen las tres integrales que eso dan como resultado. Con esto ya terminamos una buena parte de integrales triples. Solo nos falta ver integrales triples en coordenadas esféricas. Ok. No sé si tengan alguna duda, alguna pregunta hasta acá. Profe,